¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo día de Tico Fam. Yo soy Alan. Y yo soy Josué. Estamos en Salchí de Alajuela, en una finca que se llama Tesoro Escondido. Desde aquí hay un acceso a una catarata y pues venimos a acampar una noche. Hoy es viernes 31 de julio. Gracias por seguir a Tico Fam. Acompáñenos en este paseo. Estamos cerca de un lugar que son los Toro Amarillo, donde hay también varias cataratas. Vamos a poner el link de uno de nuestros primeros paseos, que es inolvidable ese paseo que hicimos apenas comenzando con lo que son caminatas y eso. Pero bueno, el lugar está lindísimo, como pueden ver está rodeado de unas montañas. El clima está excelente, fresquito. Dice el señor que hace frío en la noche, como a nosotros nos gusta. Traemos varios, pues, todo el equipo necesario para este campamento. De hecho, se puede acampar en varios lugares, se puede acampar por acá. En realidad el muchacho Oscar nos dijo que en cualquier lugar se puede acampar, pero también nos recomendó, ya pasando el río y subiendo un potrero, también puede acampar ahí. Entonces sí, está un poco más lejos de este, donde está lo que es el salón. Aquí hay un restaurante, un servicio wifi, baños y todo. Pero ahí vamos a ir a explorar por allá para ver si acampamos y estar un poquito más, más lejos y pues aprovechar la aventura. ¿Estamos listos, José? Sí. Ok, vámonos. Bueno, esta catarata está a unos 2 kilómetros. Está cerca de acá. El muchacho ahí, unos voluntarios que vienen a limpiar ahí, nos dijo que el agua está cristalina. Hay unas pozas. El camino está bien señalado. Y ahí está el río. Podríamos acampar, según nos dijo un señor ahí, que está dando mantenimiento. Podemos acampar ahí, se ve bien. Es una buena opción, pero también está por allá el potrero. Entonces vamos a ir al potrero, y si no, venimos a este de segundo, como segunda opción. Ah, mira, dice: ingresar solo 2 personas a la vez, no jugar en el puente. Pero tú tienes más peso, pues vayas primero. Sí, ¿verdad? Yo algo por 2 personas. El río, pero subimos una pequeña cuesta, pero con este peso que llevamos, vamos. Encontré esta mesita de camping que estaría genial. Vamos a ver cómo está el lugar, si está plano o más o menos plano. Ah, mira, creo que está ahí un excusado de hueco. Excelente. Creo que aquí es el lugar. Hasta hay agua, pareciera. Hasta esta tubería. Parece que este es un buen lugar. ¡Ey! ¿Qué les parece aquí? ¿Verdad? Tiene este murito. No, perdón, es un tronco. Perfecto. Está ese tronco también caído, inmenso ahí. Lo cual dice que
Si hay árboles cerca también habría un peligro, pero pareciera que no hay nada cerca aparte de estas ramas que representen algún peligro. Y como digo, aquí se ve esa tubería y por allá también hay un sendero. Entonces me parece este el perfecto lugar para acampar. Ahí estaba el árbol que seguramente hubiera sido una amenaza porque lo cortaron, pero en este me parece que es excelente. Bueno, aquí vamos a acampar. Vamos a ver este excusado. A ver en qué condiciones está. ¡Ah, no, hombre! ¡Excelente! Vamos a ver, corriendo agua. Bueno, solamente hay que abrir la tubería en algún lado. Y pareciera que no corre agua. Y esta... probablemente también hay que hacer esto. Pero eso es lo de menos. Me parece que el interior está acá. Y hay que ver tal vez afuera si corre el agua. Pero hasta papel higiénico, no, hombre. Esto está de lujo. Venga. Encontré el lugar perfecto. Eso es de hoyo. No. Vaya, por eso te dije que lo abras. Lo que pasa es que no tiene agua, entonces hay que buscar, porque si hay tubería probablemente haya una llave de paso que hay que abrir, pero es un baño. Y tenemos esta banquita y por aquí está donde vamos a acampar. Ya no tenemos que hacer tienda, ya tenemos el árbol. Sí, sí. Y pareciera que es un árbol que te aguanta, no nos va a caer una rama encima. Por ahí es donde vamos a acampar. Vengan a ver cómo instalamos el campamento. La tienda está súper bien instalada acá, con el suelo apenas para que entraran bien las estacas. Ya tenemos los sleeping pads, las bolsas de dormir, todo instalado y listo. Y ahora quería mostrarles esta lona de la marca Chill Gorilla. Esto, bueno, lo conseguimos después de la experiencia que tuvimos en Vistas del Cielo en Tobosi, que fue el campamento pasado, el último campamento que nos llovió montones. Si bien andábamos con dos lonas pequeñas, yo dije, no, hay que conseguir una lona. En Costa Rica llueve mucho y la verdad es que vale la pena la inversión. Entonces conseguimos esta, que es bastante grande, creo que es de... voy a mentir, pero puede ser de 10 pies. Ahí voy a ponerlo en la descripción del video para que lo busquen y lo vean, el precio, las especificaciones y todo. Vamos a probarlo, estamos estrenándolo, ya lo había revisado en la casa, que todo viniera completo. Entonces vamos a ponerlo allá en la mesa para cuando tengamos que cocinar estar digamos protegidos del sol, o si lloviera el caso, ahí es nuestro lugar de estar. Entonces síganme para montar esto. Es inmenso. Okay. Y tiene estos loops ya listos, nada más para amarrar la soga o lo que se quiera, y también para las estacas. Después de un proceso de prueba y error, por fin pusimos la lona. Ya es bastante grande. Y pues eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Porque entonces sí hay que hacer más movimientos de los acostumbrados y los normales. Estamos jugando a uno, entonces Josué se puso mis anteojos oscuros para hacer poker face. Para que ya no vea sus intenciones. Pues ya le gané, ¿verdad? Ya estamos por aquí. Son las... ay, sorry. No, por allá. Son las 4 de la tarde apenas. Y ya almorzamos. ¿Qué almorzamos, José? Pollo.
Hot dogs. Sí, mi especialidad. Hot dogs. Soy Matrix. Y estamos en la comodidad de este toldo de lona. Hay veces que pasa gente, pasan como grupos de gente que van hacia la catarata. Creo que aquí estamos como en medio del camino que va hacia la catarata. Probablemente esté cerca. No vamos a ir hoy para pues, aprovechar la mañana de mañana y pasar un buen rato ahí. Tal vez después de haber recogido todo y tal vez dejamos los backpacks ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué te parece? No te ves, Josué. Sí. Y entonces, ya cuando regresamos nos llevamos todo para el carro. Tal vez en la noche caminamos hacia el salón, ¿verdad? ¿Cómo para qué? Resulta que aquí hay internet. Tenemos internet y al menos del celular. Y tengo señal increíble. Porque sí estamos un poco lejos de la calle pública. ¿Quieres bajar al río? Vamos por acá. Ok, vamos. Después subimos ahí. Ya está chivísima. Está súper brillante. Y entre los celajes lindísimos. Hay una pequeña catarata. Son las 5 de la tarde, estamos devolviéndonos hacia el carro y hacia el restaurante. Vamos a ir a llenar de agua, aunque teníamos suficiente, pero bueno, y también traíamos el filtro para si hay que bajar al río, pero vamos a aprovechar para caminar un rato y volvernos en la noche. Ya tenemos luces, todo bien preparados. Y mientras cae esta tarde, vean qué bonito. Les recomiendo este lugar, la verdad es que está muy bonito. La opción de poder acampar en cualquier lado de eso me encanta. Vamos a pasar el temido puente. Vaya. Pasando ese puente me acuerdo de Prepare to meet Kali. Ah, mira esa vaca. Vaquita, con cuidado te vas, porque si no paras en el río. Sí. Está lindísimo este lugar con estas montañas rodeando la propiedad. Ya está haciendo frío, ¿no? Y vamos de vuelta, hay una gente acampando cerca de este restaurante o salón. Bueno, cerca, digamos, en una explanadita que hay ahí, por allá. Una familia, o un par de carros. Pero ahí donde estamos nosotros no hay nadie. Listos, vamos, Josué. Dejamos el carrito ahí, durmiendo. Y vámonos. ¡Ay! Cuando usted se mueve esto que me quiero caer. Ahora no quiero que me pegue por una vez. Ingreso a los túneles, ya está bastante oscuro. Hubiera por ahí hubiera venido al murciélago. Ay, Josué. Es que Josué vio algo como moviéndose, parecía un ave. Entonces yo le dije que seguramente era un murciélago. Sí, puede ser, no sé. Pero no, seguramente era un ave. Este es el área que le llaman los túneles. Bastante cerrado. Se cortaron la montaña, me parece. O es natural, no sé, hay que preguntar.
La cosa es que mejor pusimos las luces porque aquí sí está bien oscuro. Y llegamos al río. Es el mismo recorrido que hicimos temprano, pero ahora de noche. José vio un perro, pareció a la par y se asustó. Y creo que hay otros perros ahí. Yo vi algo a la par mía y yo no sabía qué era. No, ahí salen las lucecitas. Buenos días a todos. Son las 7 de la mañana. José todavía está dormido. Y el sol pega bastante fuerte aquí. Y me despertó. Dormimos bien, creo. Digo yo que creo porque sí me tuve que despertar como a las 2 de la mañana. Porque nuestro amigo perro aparentemente durmió toda la noche con nosotros aquí a la par. Y comenzó a ladrar y a gruñir como a las 2 de la mañana. Y sí, yo dije, no, mejor voy a levantarme para ver porque para que le esté gruñendo y ladrando de hacer algo, ¿verdad? Fui a ver y al ratillo comenzó también como a lloriquear el perrillo. No sé, ahora voy a ir a ver si está. Pero sí, toda la noche se tuvo que haber quedado ahí. Durmiendo ahí a la par. Y bueno, ya ahora vamos a levantar el campamento, hacer desayuno. Y de aquí estamos como en la mitad del camino a la catarata. Mi idea es ir a un buen rato ahí, estar en la catarata, dejar el equipo aquí. Y cuando regresamos nos lo llevamos para el carro. Porque si no sería como un doble viaje muy... No tenemos todo el día tampoco. Bueno, ya recogimos todo, vamos a dejar los bultos aquí y vamos a ir a la catarata ahora. Aquí hay otro baño. Ya, por cierto, no les conté. El muchacho que cuida acá en la mañana subió a arreglar la suministro de agua, ya lo habilitaron. Ya llegamos al río. Puede ser que unos 500 metros desde donde estábamos acampando. Supongo que hay que pasarlo. Ahí se ve un cruce. Está ese cable para agarrarse y cruzar el río, pasar aquellas gradas. Ahí está el rótulo que dice catarata a 100 metros. Todo el río está rodeado de este paredón altísimo. Wow, esta es la catarata en persona.
el thumbnail. ¡Hey! Vine a mi primera catarata. ¡Qué bueno! Vamos a subir las gradas empinadas con la cuerdita. Ese perro es demasiado artista. Vamos. ¿Perdió? No. El paseo ha estado demasiado bonito. La verdad es que ocupábamos esta bocanada de aire. Y esta acampada ha sido demasiado buena, casi me mato. Vengan, les recomiendo el lugar. Es un paseo para la familia, es excelente. Pueden venir, tal vez niños muy pequeños no, pero vamos, los senderos están bien mantenidos. Son moderados, digamos. Creo que cualquier persona puede manejarlos con condición o sin condición, digamos. Y véanme a mí. Se los recomendamos, está lindísimo el lugar. Vea usted qué trata, José. Bueno, ahí están las cosas, Cage. Bueno, qué lindas montañas. Está chidísimo el lugar. Ok, estamos listos para irnos. Ya limpiamos todo. Estamos seguros de que no dejamos nada. Dejamos las cosas como lo encontramos. Vamos de vuelta para el carro. Bueno, siente que lleva más o menos. Siento que llevo menos. Claro, mucho. Ya comimos bastante, sí. Y todo. Lo acomodé bastante bien. Listo, síganos para irnos para el carro. Vamos, vamos. Está mi palito. Ya vamos llegando al final del paseo. La pasamos súper bien. Ya hemos visto alguna gente hacia las cataratas, con hasta bebés pequeños, muy artistas, pero bueno, ya nosotros en Ticofam estamos terminando. Tenemos que ir a pagarle a don Oscar la estadía y después de eso a comernos una hamburguesa porque tenemos mucha hambre. Bueno, amigos de Ticofam, hemos llegado al final de este video. ¿Te gustó el pasado, José? Sí, me gustó.
la gustó donde acampamos, me gustó nuestra catarata, me gustó. Sí, muy bonito. Le recomendamos el lugar, Tesoro Escondido, en Sarchí de Alajuela. Y denle like a este video, suscríbase al canal, síganos para más paseos, para más experiencias en familia, en Costa Rica y ojalá pronto en otros países cuando se abran las fronteras. Dios les bendiga, gracias por seguir a Ticopam, chao. Chao.